Pasadas más de las 3:30 de la madrugada, cruzaron a suelo mexicano por la frontera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, este 19 de diciembre. Se trata de la megacaravana queretana de paisanos, que este año arribaron con alrededor de 3.000 vehículos. Con banderas de México, personal del Instituto Nacional de Migración les dio la bienvenida a los connacionales, contando con un fuerte dispositivo de seguridad con elementos de la Guardia Nacional, Sedena, Guardia Estatal y autoridades municipales. Y bueno, pues culmina con una cifra más o menos, calculamos 2.460 vehículos, que es lo que se registró, lo que tuvimos en la arena, más lo que se ha estado uniendo ahorita durante el trayecto. Y bueno, pues la intención es que lleguen con seguridad, que lleguen con cobertura, vienen Los Ángeles Verdes, viene la Guardia Nacional, viene el Instituto Nacional de Migración. Los estados van a estar haciendo también bloques de seguridad en cada uno. Yo calculo que pudiéramos cerrar alrededor de 3.000 vehículos, más o menos. Viajar en caravana les brinda una mayor seguridad y confianza a los paisanos, motivo por el cual se enlistan para evitar la inseguridad en las carreteras. Muy bien, muy tranquilos al cruzar a México, que es lo más primordial. Les brinda pues seguridad, me imagino. Segura, sí, seguridad y pues viene uno tranquilo en el camino. Más. ¿Cuántos se estima que se registraron paisanos ahí en la arena que estuvieron? Pues? Oh, eran un buen, no sé, más de 2.000 yo creo. Y pues esperemos a que se siga haciendo para poder seguir viniendo y venir seguros, porque ya ni en su país se siente uno seguro si no viene reunido. Nuevo Laredo se ha convertido en una de las fronteras favoritas donde ingresan la mayoría de los paisanos que vienen a pasar las fiestas decembrina. Sí, Nuevo Laredo, también Reynosa, Matamoros, que son puntos importantes para ya sea ir hacia el centro de la República o también por irse por toda la costa hacia Veracruz. Es un cruce importante en nuestro estado y por eso estamos aquí presentes. Para los paisanos, el llegar a la tierra que los vio nacer los llena de mucha alegría y felicidad, ya que aunque están lejos, no olvidan sus raíces. Feliz, después de 20 años. 20 años de no ir. Y muchas gracias a ustedes, a todas las personas que están apoyando, muchas gracias por la seguridad, al gobierno, las personas responsables, gracias infinitamente. Esta es la 17 edición del programa Migrantes Unidos en Caravana AC, que en su mayoría viajan al estado de Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas. Con imágenes de Gil Rodríguez para RN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.